Cosmología iniciática, el origen del multiverso. Dios, tras tomar conciencia absoluta de sí y de su propósito, se dispuso a compartirlo con otros seres conscientes. Entonces, en una fracción de tiempo que dio origen al tiempo mismo, lo llenó todo de sí, de quantum. Ese fue el principio de la creación. Para que no reinara el caos y su obra tuviera un orden universal, del caos al orden, también creó unas reglas fundamentales bajo las que se regiría todo lo creado. Esos principios que ordenan el cosmos en todos sus niveles y dimensiones, la fuente los determinó en la primera tabla de esa inmensa base de datos que es la mente akáshica. Entre esos principios están los conocidos como las siete leyes del Kybalión. El gran maestro Hermes Trismegisto las enunció hace siglos. Primero fueron custodiadas. Después, transcurrido el tiempo necesario y cuando la humanidad ha dispuesto de la tecnología adecuada, estas leyes han sido divulgadas por las órdenes herméticas. Tras establecer las reglas, desde la fuente emanaron, en intensidad decreciente, peldaño a peldaño, como si de una escalera divina se tratara, los diferentes niveles de conciencia que existen entre la conciencia absoluta de Dios y la ausencia de conciencia del mundo material. Aquí surge el simbolismo de la escalera de Jacob. Fue entonces, al llegar al final de esa escalera simbólica, que a su vez es su principio, cuando surgió el primer universo de dimensión material, y con este el primer número, el uno, y con el primer número las matemáticas. Después de crear el primer universo material, cada 1.000.000.000 de años terrestres, la fuente fue creando el punto de origen de otro nuevo universo material, hasta crear un total de 99 universos. Y así, de la fuente, surgió el multiverso. Estos 99 universos están dispuestos en paralelo unos respecto a otros, de ahí el concepto universos paralelos, formando entre todos ellos un conjunto cósmico en cuyo centro, en cuyo núcleo, está la fuente. Este multiverso toroidal rota alrededor de la fuente, de forma similar a como lo hace el núcleo interno de nuestro planeta con respecto a la corteza terrestre. Aquí se aplica el segundo principio del Kybalión, la correspondencia. Como es arriba, es abajo. Como es adentro, es afuera. Esta rotación se mantiene por la dinámica de las explosiones de inicio y fin de ciclo de cada universo, evento que, al fin y al cabo, es el mismo. Esto es el cosmos, la gran creación de Dios, en continuo movimiento, sin pérdidas ni ganancias de energía, eterno y en permanente cambio. Este concepto del multiverso se asemeja a una bobina toroidal. Cada vuelta del hilo conductor correspondería a un universo completo. El multiverso funciona como un motor cósmico, en cuyo núcleo está la fuente. A su alrededor hay 99 universos que funcionan de forma similar a los pistones o émbolos de un motor de explosión, con las siguientes fases. Punto origen. Explosión. Expansión. Aceleración. Retención. Detención. Contracción. Contracción acelerada.
Compresión. Punto final. Inicio de un nuevo ciclo. Estas son las fases del ciclo completo de un universo. La duración de un ciclo es de 100.000 millones de años, siendo la mitad de expansión y la otra mitad de contracción. Es decir, aquí se vuelve a cumplir una de las siete leyes del Kybalión, la quinta, el principio del ritmo, el péndulo hacia la derecha, el péndulo hacia la izquierda. Ya hemos dicho que la fuente, tras crear el primer universo, fue creando uno nuevo cada 1.000 millones de años. Así pues, si todo el multiverso está formado por 99 universos y cada uno de ellos tiene un ciclo completo de 100.000 millones de años, significa que 1.000 millones de años después de crear el universo 99, el primero de los universos creados llegará a su punto final, el cual, en un instante de tiempo, se convertirá en el punto de origen de un nuevo ciclo de ese universo, inaugurando ese evento con una grandiosa explosión cósmica. Y así, con los 99 universos, cada 1.000 millones de años, uno tras otro, a medida que va terminando su ciclo cósmico y lo vuelven a iniciar. Nacer para morir, morir para nacer. La astronomía oficial nos dice que nuestro universo se inició con una gran explosión hace unos 14.000 millones de años terrestres. También nos dice que, en la actualidad, continúa expandiéndose de forma acelerada y que esto puede llevar a deshilachar la integridad del universo cuando las fuerzas de la gravedad no sean capaces de mantener conectadas las galaxias entre sí. Pues bien, eso no sucederá. Para comprender la dinámica cósmica de un ciclo completo de un universo, vamos a aplicar una figura retórica del pensamiento, la metáfora. Imaginemos un péndulo gigante, formado por un fino cable de titanio de exactamente 100 metros de longitud y en su extremo una bola pulida de acero de 10 kilos. Hemos dicho imaginar. Así pues, todo empieza con la aplicación de la primera ley del Kybalión, el mentalismo. El todo es mente. El universo es mental. Todo empieza por crearse en la mente. Punto de origen. Nos encontramos en la azotea de un rascacielos, a más de 100 metros de altura, con la bola de acero en nuestras manos y a una distancia de 100 metros del punto de anclaje del cable de titanio. Recordemos, todo es mental. Explosión. Abrimos las manos y soltamos la bola del péndulo. Desde un punto de vista iniciático, abrir las manos es soltar, dejar ir, liberar, liberarse de apegos. Es el principio de algo nuevo que está por venir. Aquí podemos aplicar el sexto principio del Kybalión, causa y efecto. Toda causa tiene su efecto. Todo efecto tiene su causa. Todo sucede de acuerdo a la ley. Expansión. Por la acción de la fuerza de la gravedad, la bola cae y con su caída va recorriendo cada vez más distancia desde el punto de origen, nuestras manos. Aquí aprovecharemos para destacar el hecho irrefutable de que, al descender la bola, al oscilar el péndulo, el cable de titanio fricciona con el aire, produciendo una vibración, un sonido. Esto mismo sucede con los universos. Cada universo tiene su propio sonido primordial, una vibración que junto con las matemáticas dan lugar a la geometría sagrada, estudiada por grandes maestros como Pitágoras hace más de 25 siglos.
los pitagóricos, a este sonido, a esta vibración cósmica, la llamaban y la llaman música universalis o armonía de las esferas. Aceleración. Por acción de la fuerza de la gravedad, la bola, cada segundo que transcurre, baja a mayor velocidad. Esto sucederá mientras siga bajando y no haya llegado al punto intermedio de su ciclo de expansión. En esta fase es donde se encuentra actualmente nuestro universo. Hemos dicho que el ciclo completo de un universo son 100.000 millones de años. Medio ciclo son 50.000 millones de años. Una cuarta parte de ciclo son 25.000 millones de años. Por tanto, si la ciencia oficial nos dice que la gran explosión sucedió hace unos 14.000 millones de años terrestres, observamos que nos encontramos en esta fase de expansión y aceleración del ciclo. Retención. Una vez que la bola del péndulo ha pasado por el punto intermedio del ciclo de expansión, ha llegado al punto más cercano a la calle, la bola de acero inicia su ascenso, reduciendo progresivamente la velocidad, es decir, desacelera. Al mismo tiempo, el cable de titanio ve incrementada la fuerza de tracción. Detención. Cuando la bola de acero llega al límite de su trayectoria ascendente, el cable de titanio sufre el máximo esfuerzo de tracción y, si lo hemos calculado bien, sin llegar al punto de rotura. Entonces, la bola del péndulo gigante se detiene, queda suspendida en el aire. Será solo por un breve instante, apenas un fotograma en el tiempo, pero habrá un momento en el que todo el conjunto permanecerá inmóvil. Contracción. Las fibras del cable de titanio quieren recuperar su estado natural de equilibrio y empezarán a contraerse para volver a tener su longitud en reposo, es decir, 100 metros. Al mismo tiempo, la fuerza de la gravedad vuelve a entrar en acción y la bola de acero cae, iniciando su viaje de retorno al punto de salida. Contracción acelerada. Durante la caída de la bola hacia la calle, se produce, de nuevo, una aceleración del péndulo, al igual que en la primera mitad de su ciclo. En el universo, a medida que materia, energía y todo se aproximan entre sí, la fuerza de la gravedad que interactúa entre ellos acelera su contracción. Compresión. Para este ejemplo del péndulo gigante, esta fase la podríamos observar si al sujetar la bola de acero hubiéramos puesto una mano debajo y otra en su lateral exterior. Al regresar la bola al punto de partida, mientras que por el lado interior el cable de titanio se estira, por el lado exterior la bola empujaría nuestra mano. En el universo, a medida que materia, energía y todo se aproximan entre sí, la fuerza de la gravedad aumenta. Así sucede con los agujeros negros, produciendo un efecto de compresión de todas las dimensiones del universo que el agujero atrapa: materia, energía, espacio, tiempo. Punto final. La oscilación del péndulo ha realizado su primer ciclo completo. Todo vuelve al principio y el final se torna origen de un nuevo ciclo. Un final es un principio, y así eternamente. Sigamos con la metáfora del péndulo gigante. Hemos dicho que nos encontrábamos en la azotea de un rascacielos. Abajo, la calle. Frente a nosotros, en el cielo, el sol. Este provoca una sombra del cable de titanio y de la bola de acero sobre la fachada acristalada del rascacielos. A medida que el péndulo oscila, su sombra le acompaña. Pues bien,
aquí aplicaremos la cuarta ley del Kybalión, el denominado principio de la polaridad. Este nos dice que todo es doble, todo tiene dos polos, todo su par de opuestos. Los opuestos son idénticos en naturaleza, pero diferentes en grado. Así pues, cada universo tiene su opuesto, su dual. Cada universo tiene un reverso que es su reflejo, su sombra. Es por ello que a cada universo de materia se le opone uno de antimateria. Materia y antimateria coexisten en equilibrio en el multiverso. Cada uno de los 99 universos de materia tiene aparejado su universo de antimateria. Como ejemplo, tenemos las monedas. Estas tienen dos caras, y ambas son necesarias para formar un todo llamado moneda. Ambos universos, opuestos y duales, están conectados entre sí, como no puede ser de otra forma. Recordemos, todo es uno. Esta conexión se produce a través de los denominados agujeros negros y agujeros blancos que tienen todas las galaxias. La materia, dentro del agujero negro, sufre un cambio de polaridad cuando emerge tras explosionar por el agujero blanco, transformándose en antimateria. Por oposición, la antimateria, dentro del agujero negro que le corresponde a su universo de antimateria, sufre un cambio de polaridad cuando emerge tras explosionar por el agujero blanco de su universo opuesto, transformándose en materia. Cuando tras la explosión de un agujero blanco se crea una galaxia, inmediatamente, en su centro, surge un agujero negro, creado por los restos de antimateria que no han experimentado en la explosión galáctica su cambio de polaridad y que, por tanto, no van a formar estrellas, planetas y otros cuerpos celestes en ese universo. La función principal del agujero negro es tener amarrada, sujeta, la nueva galaxia, para evitar que se dispersen por el universo las múltiples dimensiones que la configuran, energía, materia, espacio, tiempo, por acción de la entropía, la cual es hija del caos. Las galaxias, al igual que los universos, también tienen sus fases. De hecho, son las mismas. Agujero blanco en el universo de materia. Explosión. Expansión. Aceleración. Retención. Detención. Contracción. Contracción acelerada. Compresión. Incremento multidimensional del agujero negro. Colapso y cierre del agujero negro en el universo de materia. Explosión de su opuesto, un agujero blanco en el universo de antimateria. Los agujeros negros implican la absorción progresiva, a lo largo de miles de millones de años, de energía, materia, espacio y tiempo de un universo, para ser canalizado, a través suyo, a sus opuestos, los agujeros blancos. Los agujeros negros son la fase final de las galaxias, representan su extinción, su muerte. Los agujeros blancos implican la entrada masiva, mediante una explosión cósmica, de energía, materia, espacio y tiempo desde su universo opuesto. Los agujeros blancos son el punto de origen de las galaxias, representan su nacimiento. Hemos dicho que los agujeros negros son la muerte de las galaxias. En realidad,
son los portales por los que todas las dimensiones de una galaxia se trasladan de un universo a su opuesto, para crear otra nueva. Morir para nacer, nacer para morir. Este flujo de energía, materia, espacio y tiempo, entre ambas polaridades del universo, materia y antimateria, hace que todo fluya, todo cambie, todo esté en permanente movimiento, sin pérdidas ni ganancias, siempre buscando el balance, el equilibrio. Cada 1.000.000.000 de años muere y nace un universo, bueno, en realidad dos, el de materia y el de antimateria. Con diferentes escalas de tiempo, lo mismo sucede con las galaxias, las estrellas, los planetas, las civilizaciones, los pueblos, las especies, los seres humanos y con las células de todos los seres vivos. Nacer para morir, morir para nacer. Con diferentes magnitudes, pero todo el multiverso sigue las siete leyes del Kybalión. Mentalismo. Correspondencia. Vibración. Polaridad. Ritmo. Causa y efecto. Género. Hemos hablado de miles de millones de años terrestres. Esta cuantificación es solo una aproximación mental, una representación matemática, para que la mente racional del ser humano pueda interpretar y dimensionar algo que por su escala sobrepasa nuestra capacidad ordinaria de comprensión. Hasta aquí, solo hemos hecho una primera aproximación a la cosmología iniciática y al origen del multiverso, así como las fases por las que todos los universos fluyen. Lógicamente, hay muchas preguntas que ahora nos podemos plantear. Si todo es cíclico, ¿cómo podemos saber cuándo se creó el primero de los universos y, por tanto, cuándo se inició el multiverso? ¿En qué orden fue creado el universo en el que ahora nos encontramos? ¿Fue el primero, el 23, el 99? ¿Cuántos ciclos ha completado ya nuestro universo? ¿5, 33, 47? ¿Estamos en el universo de materia o en el de antimateria? ¿La existencia del par de universos materia-antimateria significa que hay otra versión de nuestro planeta Tierra y de nuestros cuerpos al otro lado del espejo cósmico? ¿Tenemos los seres humanos, o mejor dicho, nuestras almas, un equivalente reflejado en el reverso de nuestro universo? Si el multiverso tuvo un inicio, ¿tendrá un final? Buscaremos las respuestas a estas y otras preguntas de la mano de las enseñanzas de las escuelas iniciáticas y de los grandes maestros. El rapero y actor estadounidense Tupac dijo: "Las guerras vienen y van, pero mis soldados son eternos". Pues bien, nosotros podemos adaptar este pensamiento al multiverso, diciendo: "Los universos vienen y van, pero la fuente es eterna".